Okay, good morning, student. Welcome to the English class. Today is Wednesday, May 6th. Everybody, let's continue with class, but let's review about the last topic. Mr. Coral, remember the last topic, what was? Microphone. The last topic is... What was? Don't remember who? Okay, Renata. Thank you, Renata. What was the last topic? Last theme. Microphone, Renata. ¿Cuál página, profe? What was the last topic? Okay. Mr. John Jairo. John Jairo. Tell me. Causative verbs. Yes. Causative verbs. Causative verbs. Los versos causales. Fue el último tema que vimos. No tan profundo, pero lo vamos a hacer de poco a poco. Okay? Causative verbs, student. Don't forget. Okay? According to this causative verb, Mr. Miss Kilka, what is a causative verb? Please tell me. Microphone, please open your microphone. Gabriela, microphone. Okay, Mr. Paredes. Diego, tell me, please. What is the concept? Have, make, get, let, help. Yeah, okay, that is the verb. But, Diego, listen, please, Diego. What is the concept? What is causative verbs? Okay, tell me, please. Don't remember? Okay, Mr. De La Torre. Are you there, Mr. Gabriel? No. Gabriel is absent. Okay, remember, student. Yeah, teacher. Who is yo? Who is no, yo? Listen, Martínez. A ver, a ver, chicos. Primera indicación. Martínez. Aquí tenemos que alzar la mano. No es que van a gritar todos al mismo tiempo. Recuerde que empezamos con 34 estudiantes. Han ingresado 4 personas que se vayan retirando de la videoconferencia, yo les voy a anotar y más tarde llamaré a sus papitos. Por favor, no se salga del aula del inicio al final. Ok. Mr. Okay, you have in your notebook the topic about Martínez. The concept. Okay, Mr. Martínez. What is a You said when someone cause something to happen. To happen. Okay, that is the concept about the this causative verb. Okay, everybody pay attention to the screen. Okay, in the screen, student, remember you have these important classes. Okay, okay, the causative verb, that is the concept here. Aquí encontramos el concepto. The causative verb, verbos causales, que como su nombre lo indica, causan algo. Is used when someone causes something to happen. ¿Sí? Este se usa cuando alguien causa algo para que suceda. ¿Ok? Causa que suceda alguna cosa. Terceras personas. Next. ¿Ok? Yeah, we have 4 verbs. ¿Ok? Mr. Martínez. ¿Ok? Tell me. We have 4 verbs. ¿Ok? Number 1. Causative verb. Yes. Have. Yeah. What is have? No. What is the meaning? What is the concept of have? Give responsibility. A ver, Mr. De La Torre. I'm going to talk about Mr. Martínez. No, Mr. De La Torre. Okay, Nicolás, repeat again. Give responsibility. Responsibility. Repeat. Responsibility. Excelente. Aquí en estos verbos causales, chicos, mucho ojo. No significa tener. Cuando se trata de verbos causales, aquí tiene otra connotación, que es dar responsabilidad a alguien para que haga algo. Miss Martínez, next. Make. Ok, next. Meaning? Force. Force. ¿Cuál es el meaning force? Forzar, obligar a que usted limpie su cuarto, obligar que usted estudie, ¿ok? O hacerle que también obligarle a que vaya a una cita de los dientes, médica. Ok, don't forget the student. Thank you, Mr. Martínez.
Okay, everybody. Miss Esteban Pérez, Mr. Esteban Pérez, qué bueno verte, mijito, a los tiempos. Siempre juiciosito en clases, okay? Okay, Esteban, next verb, read, please. Get. Get. What is the meaning get? Combine. Cambing. Cambing. Repeat, cambing. Cambing. Okay, con get, usted va a hacer convencer a alguien de que haga algo por usted. Por ejemplo, usted le pagó a alguien que le dé haciendo el deber, ¿no es cierto? Cosa que no se da en ustedes. Consigo de buena manera que mi hija me arregle la casa. Consigo por medio de llevarle al cine a mi hijo que me dé limpiando la sala. Ok, convencer. Perfect. Thank you. Vladimir Alarcón, next. Microphone, please, Vladimir. Let. Ok. What is let? Permission. Permission. Repeat. Permission. Permission. Ok. Sacar permiso, pedir algo, ¿ok? Pedir permiso. Thank you. Mr. Juliano, next. Help. Help. Assistant. Assist. Assist. Repeat. Assist. Assist. Excellent. Assist. What is the meaning in this main causative verb, Juliano? ¿Qué connota? Asistir, que es similar. Excelente, perfecto. Ayudar. Recuerde que make, have. Ok, Juliano, tu apanta. Thank you. Ok, remember, please, have, make, get and let. Estos cuatro verbitos son los principales. Ok, aquí le puse help porque vamos a ver lo del deber que les mandé el día lunes. Recordarles también, jóvenes, que cuando yo mando el deber es después de las clases de Zoom. Mucha gente me ha enviado los deberes ese mismo día. Tengo que indicar la clase para que usted haga el deber, no antes, ¿ok? Let's continue with the structure. Para esto nosotros tenemos una estructura y debemos conocerla, jóvenes. Subject plus have plus somebody and plus verb. Aquí este es be. Este SB significa somebody. What is the meaning somebody? Alguien, ¿ok? Here you write your name o object pronoun. Aquí usted puede poner el nombre de esa persona o puede poner ¿qué? El object pronoun. ¿Qué eran los object pronoun? Los que yo usaba para no repetir el nombre. Para nosotros, us. Para él, Mr. Help me, please. Ok, Emily González. Remember the object pronouns? Ok. For personal pronoun, I. What is the object pronoun? For I, yeah, I. Para me, me, for I, para I estoy diciendo, ¿cuál es el object pronoun? Me, ok, Miss González, for he, para he, what is the object pronoun? Him, him. Miss González, him, ok, for she, Miss González, ¿no? Okay, her. Don't forget the student the object pronouns. Los object pronouns son los que yo utilizo en la parte de aquí. Tengo que poner los object pronouns y yo no quiero decir, el jefe ha hecho que nosotros, ¿sí? Usemos qué? Wear uniforms. Okay, Mateo, read please these sentences using subject plus have. Recordando que el causative verb have no significa tener, sino dar la responsabilidad de usar uniforme. Por favor, alguien que cierre el micrófono. Cierre el micrófono, joven. Si no cierra el micrófono, no puedo continuar. Y tengo que estar abriendo la pantalla para ver quién es la persona que está quitando el micrófono. Nicolás. Martínez. Ronnie Ceballos, close, please. Por favor, jóvenes, yo no sé por qué desactivan los micrófonos. Ya se les pide que dejen cerrando. No se descuiden en ese sentido, ¿ok? Ok, let's continue, ¿ok? Mr. Burgo, read, please. The boss has us wear uniforms. Uniform. Remember, what is the meaning? The boss has us wear uniforms. ¿Quién nos hace el jefe? El jefe... ¿Les obliga a usar uniforme? Ya, nos da la responsabilidad, no tanto obligación, ¿sí? Hace que nosotros usemos uniforme. ¿Se acuerdan en la conversación?
en ese restaurante tiene que usar uniforme. En el colegio tenemos que usar uniforme, los maestros y los estudiantes. Esa es la responsabilidad que este jefe nos da. ¿A quiénes? A nosotros. Ok, Ariana, si yo dijera el jefe hace que yo use uniforme. How do you say in English? Que yo. Ok. Ariana, microphone. The boss has a person, where object is, pronoun. A mí, exactamente. I am. No, miss. Object pronoun. ¿Quién sabe? To me. Ok, de mí, Soria. Martínez. No, mi Soria. The boss has me wear uniform. Excellent, very good, mi Soria. Le escucho a los tiempos, qué bueno verle. Qué bueno verle y que conteste de esa forma, está muy bien. Le estoy diciendo que, ¿cómo hago para decir que mi jefe me ha dado a mí la responsabilidad de usar uniforme? The boss has me. Me is object pronoun. Me es un object pronoun que sustituye a qué personal pronoun? I. No se dice I am. Aquí tengo que poner el object pronoun. Ok. Remember, please, student. Another example, my man had. Remember, please, this verb can be in present or past. Puede estar en presente o en pasado. Ok. This have is the past of have. El had es el pasado de have. Ok, my man had my sister clean the house up. Mi mamá hizo. En cambio, arriba dijo, el jefe hace, porque está presente. Abajo es, my mom had my sister clean the house. Ok, next is make. Make, Miss Hinojosa, help me please. Make, what is the concept of make? Hacer. No, Miss, empecé diciendo la clase, pongan atención. Make no tiene la traducción del verbo hacer en verbos causales, sino forzar. Okay, forzar a alguien que haga determinada cuestión. Okay, Mr. Coral, read please. That makes me take out the trash. Okay, what is the meaning? That makes me take out the trash. Mi papá me fuerza a tirar la basura. Ya no tanto que le fuerza, porque se oye como que no bien, ¿no? Mi padre hace que yo forza a mí de esa manera, me obliga a que saque la basura. Esa es la parte que usted debe hacer en su casa, ¿no? Es su obligación de cierta manera. That makes me take out the trash. Recuerde, student, make is in present o past, Dylan Coral. Present o past make. Present. Present. ¿Por qué pongo una S aquí, Dylan? That makes. Es la persona. Yes, that is he. En terceras personas y en presente, este verbo se aumenta una S. Thank you. John Jairo, next. Ok, John Jairo. Susie made my son practice the piano yesterday. Practice. Okay, what is the meaning, Susie? No, first question. Made is present or past? Es past. Past, porque el presente es make, el pasado es make. What is the meaning, Mr. Martínez? Mande, profe. What is the meaning? Susie obliga. Sí, ¿a quién? A mi hijo. Uh-huh. Practicar el piano ayer. Ya, obligó, entonces ayer. No quiere decir que me hace que mi hijo practique el piano ayer. Entonces, ¿qué teníamos que haber dicho? Susi hizo que mi hijo practicara el piano ayer. Le forzó de cierta manera a este jovencito a practicar el piano ayer. ¿Ok? You can use Susi, May. What is the object pronoun for my son? ¿Quién sabe? Who knows? Susi, May. No quiero poner my son, quiero poner adjective pronoun. ¿Cómo se llama? No, adjective pronoun. In this, Martínez. Susie made him. ¿Por qué aquí him? Porque estoy hablando de él. Les dije al inicio que object pronoun para él es him. ¿Sí? Puedo poner my son o puedo poner object pronoun como en la parte de acá arriba. Pero el object pronoun for he is him. El objeto pronombre para he es him. ¿Ok? Puede estar my son o puede estar he. ¿Ok? Next, get. Conseguir. Ok.
Mr. Rivera, read please. Mary got her dad to buy her address. Her address. Remember, student, get, convince. Es convencer a esa persona a que haga algo. Ok, Mr. What is the meaning Mary got? Got is present or past, Mr. Rivera? Past. Perfect. Ok, translate Mary got her dad to buy her dress. Remember, student, when you use get, cuando usted use get, don't forget to write to, escribir to, el infinitivo de este verbo. Aquí en may, have, let, no es necesario, pero aquí con get sí debemos ponerle, ¿ok? Mr. Rivera. Mary está con su papá comprando un baño. Ok, Mr. Rivera. Mary convenció a su papá para que le compre a ella un vestido. ¿Sí? No da, sino Mary consiguió. Perfecto. Ok, thank you. That example, you get me to cook dinner for him. ¿Tú conseguiste que cocinara la cena para él? Mire, aquí puse mi object pronoun, I. Ok, let. Let significa permitir. Ok, permit o allow. Permitir que una persona haga algo. For example, Miss Noelia Armas, read please. They let Luis use a phone in class. Miss Armas, this verb is used. Don't forget, please. Justin Pazmiño, read again, please. Thank you, Miss Armas. Mister? They let Luis use a phone in class. In class, okay. What is the meaning, mister? Let, remember, please, let is in present and past. A ver. Ellos permitieron que Luis use el celular en clase. Excellent, perfect. ¿Le permitieron a este jovencito que usara un teléfono en clase? Ok, don't forget the student. Let is in present, let is in past. Los dos se escriben de la misma forma en presente y pasado, pero ¿de qué depende? De lo que yo lea en el contexto. Ok. Ok, everybody. Remember, please, according to your homework. Ok, according to your homework. Let me see. ¿De acuerdo a su debercito? Por favor. Esperen un ratito. Ok, students, according to your homework, everybody, please open. Ok, students, according to... ¿Se puede ver en la pantalla, señores? No. No. Ya, espérenme un ratito. Ok. Let me see. Yeah. Ok, according to your homework, please. Ahí se ve. Ahí sí. Yeah, perfect. Sí, ahí sí. Yeah, ok, student. Let's continue with this. In your English notebook, page 54. Página 54. Ok. On your page 54, you have these verbs with similar usage. Estos verbos con los usos similares a los que vimos hace rato. ¿Ok? Tenemos tell, tenemos tell, tenemos ask. ¿Ok? Ok. Yeah. According to this student, according to this, you complete this structure. Ok, listen please, help, ayudar, tell, decir, ask, pedir, order, ordenar, and hire. Por favor, el micrófono. Ayúdenme a ver, por favor, quién está prendido el micrófono, porque si no me toca dejar de compartir para irme a ver quién es. No se olvide, cierra el micrófono, por favor. Ok, students, homework for Monday is this. Es este, ¿no? Ustedes me habían mandado con los otros verbos. Cuando yo pedí que del ejercicio B cogieran los verbos e hicieran oraciones siguiendo esta estructura. ¿Ok? You have subject plus verb plus somebody. Aquí tienen que poner a otra persona más. Plus to plus verb. ¿Ok? Este to es antes de un verbo en infinitivo. Aquí pueden ir to. ¿Ok? For example, help me please this example, Mr. Matías Zambrano.
Help. Read, please. Matías, ok. Mr. Barrera, pero así le nombro y no contesta. Yo no puedo ponerle su nota. Allison. Ok. Miss Pérez, Victoria. Read, please. Help me. Robert helps Annie clean the place up. Or, esa es una forma. Or es la otra forma. Robert helps Annie to clean the place up. Ok, perfect, please. Remember, look at this. Mire acá. Clean and to clean. La estructura me dice que, como está en paréntesis, yo puedo utilizar el to o no puedo utilizar. You can see, usted puede ver. You can see, Robert helps Annie clean the place up. Or Robert helps Annie to clean the place up. Ok, place up quiere decir poner las cosas en su sitio. Roberto ayuda a quién, a Annie, a limpiar el sitio, a limpiar ese sitio y poner en orden. Ok, clean the place up. Remember, student, clean up is two par verbs. Lo que vimos la vez anterior, los verbos que tienen preposición, que se los puede poner junto o se los puede poner separado. Robert helps Annie clean up the place. O Robert helps Annie clean the place up. Pueden ir separados estos dos. Ok, thank you, Miss Pérez Victoria. Ok, Pérez Victoria. Mr. Durán, help me using tell. Ok, Mr. Durán, pay attention, please. Se va yo, Ronnie. Number two, tell. The man told George to come in. Coming. Ok, the man told. Remember, please, you can use present or you can use past. Usted puede usar el presente o puede decir en pasado. The man told George to come in. El hombre le pidió a George que entrara. To come in. Come in es entrar. ¿Se acuerda cuando le decíamos, come in, student, en la clase? Usted puede entrar. Ok, Miss Ampudia, next, ask. Ask, pedir, significa ask. Okay. She asked Tina for white for her. Ok, Paula, repeat please, ask. Ask. No ask it, ask. Ask. Yeah, ok, to wait for her. She asked Tina to wait for her. Ella pidió a Tina que le esperara. For her. ¿Ok? ¿Se ve? Aquí tengo su subject, tengo verb, tengo somebody. A esta persona, somebody, le puedo quitar y no quiero decir Tina, quiero decir un object pronoun. Debería decir she asked her to wait for her. ¿Ok? Order. Subject plus order plus somebody to plus two verb. ¿Ok? Mr. Encalada Mateo, help me please read. Mateo. Ok, Mr. Encalada, absent, ok. Miss Cando Sofía. Ya, yeah, ok, absent, Cando. Mr. Encalada, absent, ok. Pérez Axel, sorry, Paredes Axel. Ya, yeah, listen. Okay. Mr. Pims, order them to stop. Excelente. Mr. Pims ordered them to stop. ¿Qué pidió el señor Pims, Mr. Axel? Una orden de parar. No, ok. Mr. Pins pidió a quiénes. Them. A ellos. Excellent. Them. Es el object pronoun. Yo no quiero decir ellos, pero pongo them. Para eso sirve el object pronoun. Que pararan. Tal vez estuvieron discutiendo, tal vez estuvieron molestando. Entonces, Mr. Pins ordered them to stop. Pidió a esas personas que pararan. Ok, thank you. Axel. Paredes, perfect, mister. Ok, Mr. Vargas, the last one, higher. José, what is the meaning higher? We hear... No, Mr. Vargas, what is the meaning higher? This word is in vocabulary. Mr. Martínez, what is the meaning higher? No, Mr. De la Torre, higher. Yes, what is the meaning? Is alquiler. Alquilar. No. Contratar. Perfect. Contratar. Very good. Isabel, contratar. Ok, Mr. Vargas, read, please. Thank you. Mr. Vargas.
Mr. Vargas. Okay, Mr. Miss Aro, read please. Carla. We hired him to help out in the kitchen. Yeah, okay. We hire him. Hire him to help out in the kitchen. Carla, what is the meaning? We hire him. Recuerde, tenemos sujeto, el verbo y somebody. No tengo nombre aquí, pero tengo el object pronoun que reemplaza a él. Miss Aaron, no? Mr. Durán Matías, is absent? What is the meaning? We hire him to help out in the kitchen. Yeah, okay, thank you. Verán que les estoy preguntando, jóvenes. Miss Andino. Okay. Nosotros. Yo le sé. Okay, nosotros Mr. contra. Ya, yeah, okay, Mr. Goyes. Nosotros contratamos. No, lo a él contratamos, para, serías, ¿no? Nosotros lo contratamos. Tratamos para pedir ayuda o para ayudarlo en la cocina. Eso, en la cocina. Okay, excellent. According to this example, student, you complete this in your homework. Así era lo que yo les pedí. Y dice clarito en la planificación, de la parte de los verbos, los cinco de ahí, hagamos dos oraciones. ¿Sí? Clarito decía la orden. Van y me hacen verbos de los de arriba, cuando dije de la parte de. Ok, student, everybody, let's continue. Let's check homework, ok? Homework for tomorrow o homework for today. Para hoy o mañana me puede enviar, ok? Everybody, open please your book, page 55. Página 55, student book, page 55. Ok, the order number one is make sentences. Ahora vamos a hacer oraciones de las que nosotros estuvimos repasando la semana anterior y esta. Write the following sentence. Mucho ojo, chicos. Aquí dice his father, him. El papá, su papá, a él. ¿Ya? Sabemos su papá, a él. Aquí tengo el subject, aquí tengo el verb y aquí tengo el complement. Ok, Mr. Help me, please. Miss Morales. Morales, Emily. Emily. Absent. Perfecto. Noriega. Please. Ok, Noriega. Ya, yeah, ok. Miss Barrera. Read, please. ¿Cómo quedaría si aquí dice his father a él? Ya, yeah. Primero vamos a seguir las estructuras que nos indicaron hace rato aquí que les indiqué, ¿no? Ok, subject. ¿Cuál es el subject aquí, Miss Barrera? Ok, está ausente. De la Torre. His Mr. De la Torre. His father, yeah, has him watch his baby sister yesterday. ¿Por qué aquí cambió? En vez de poner have, que está la orden, ¿por qué cambió aquí a has, Mr. De la Torre? Porque está hablando en pasado. Ya, yeah, porque la expresión yesterday is in past. Excellent, very good. Everybody copy please this example. His father had him, ¿a quién? A él. Verá que acá arriba está clarito el sujeto primero y esta flechita significa a la persona, al somebody. Entonces, como yo ya sé la estructura subject, his father, después venía verb, es el verbo que nosotros seleccionamos aquí. Perdón, de la manera. Ok, his father had him watch his baby sister yesterday. ¿Okay? ¿Qué le hizo entonces su padre? Le dio la responsabilidad a que vigilara a su hermana pequeña ayer. ¿Ok? That is baby sister, no babysitter. ¿Ok? Baby sister, una niña que es una bebé. ¿Ok? According to this example, you complete. Remember, student, this homework is classwork for 10 points. ¿Ok? Si está correcto hecho, tiene 10 puntos. Recuerde que es un classwork for 10. ¿Ok? That is the activity number letter A. Activity letter B. In activity letter B, usted puede ver en su librito, fill in the blank. You have get, have, may, help, let, order. Usted tiene estos verbos que aquí dice some blanks have more than one possible answer. Que puede tener una o más respuestas con el mismo verbo. For example, help me please, Mr. Zambrano Matías. Matías, ok. No. Ya, yeah, ok. Mis armas. Help me, please. No. Mis Andino, sorry. The coach. Ok. Mis Andino. The coach ordered the team to train harder. Harder. Press. Perfect. The
coach ordered. Ordered. ¿Qué hizo el entrenador, Miss Andino? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué el hizo? Entrenador. Hizo, ordenó, okay. Perdón. Hizo, ordenó a quién. Al team. Grupo. Ya, al equipo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué hizo? ¿Qué les ordenó? ¿Que entrenaran? En el jardín. Que entrenaran harder, más duro. Uh-huh. Uh-huh. Ya, yeah, the coach ordered the team to train harder. ¿Ya? Entonces, dice el entrenador, ordenó al equipo que entrenaran más duro. Ok, you can write order o use got. También podemos poner got, porque también me aplica este verbo, ¿sí? Consiguió que el equipo entrenara más duro. O, u, ordere. Ordenó. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Aquí cumple la orden, ¿no? Cualquiera de las dos. Ok, everybody. Teacher. Yes. You make. Ya, yeah, ok. Part, sí. Sí, tenemos menos unos minutitos que necesito decirles algo, ¿ok? Part C, match the sentences. You have two files, dos filas. You have sentences and complete using this. For example, Ted played loud music, ¿ok? Ted played, tocó la música muy alto, ¿sí? Entonces, ¿con qué oración al frente combina para completar esto? Bill told him to be quiet. Si este joven tocó la música muy alto, Bill le dijo a él que se quedara tranquilo, ¿ok? Ok, according to this example, student, you complete. Don't forget, send me this homework today, ¿ok? Desde las 3 hasta las 4 pueden enviar, desde las 3 hasta las 7, perdón, puede enviarme el deber. Ok, one question, please. ¿Alguna preguntita? Ninguna, listen, yo. Ok, bueno, sí. Bueno, chicos. Recuerde que tienen mi número ahí. Si desean hacerme alguna pregunta o que les explique algo, estoy a las órdenes. Desde las 7 hasta las 3 de la tarde, ¿ok? Ok, chicos, muchas gracias. Everybody, thank you for your attention. Have a nice day.